Muy bien, ¿y tú? Bien. Más que una premiación, siempre es bonito poder juntar a la gente al tenis, que no es mucha. Este es un deporte que es bien familiar y la verdad que contento porque uno llega acá y se topa con gente que uno conoce hace muchos años y hay que estar cerca del tenis. Para mí el tenis a mí me ha dado todo, yo le debo mucho al tenis, he dedicado toda mi vida a esto, es mi pasión, desde que me retiré seguí ligado a la actividad y voy a seguir haciéndolo toda mi vida, es lo que más me apasiona, es lo que más he hecho toda mi vida y es algo que me levanto en la mañana y tengo ganas de hacerlo, por lo tanto generalmente cualquier persona que le guste el tenis, para mí siempre tengo temas de conversación, la mayoría de los que están acá hacen un gran esfuerzo y más que premien a alguien o no, agradecerle a todos los entrenadores, a todos los jugadores, a toda la gente que está ligada a la actividad en Chile porque es un deporte que cuesta hacerlo mucho y están sacando fuerzas para poder el día de mañana volver a estar donde debemos estar. Bueno, ahora parte un año nuevo, creo que se avanzó mucho y con jugadores jóvenes, que es lo más importante, y con una unidad y con jugadores y cuerpo técnico que con una unidad bien importante que se necesita para poder trabajar en equipo y poder lograr grandes cosas. Estamos en eso, obviamente nos vamos a ir con mucha anticipación por el tema del clima, hace mucho calor, mucha humedad y seguramente vamos a estar por lo menos antes de una semana seguro. Las posibilidades eran de entrenar un par de días en Miami o irse directo con mucha anticipación a Santo Domingo. Así que por ahora estamos barajando esas posibilidades y creo que una buena posibilidad es llegar con mucha anticipación por el tema de adaptarse bien a una cancha rápida, por el calor. Chile jugó ahí hace un par de años, yo no tuve la oportunidad de estar en esa Copa Davis, pero ya tenemos esa experiencia como equipo, algunos estuvieron, entonces por lo tanto creo que hay que prepararla bien. Este año jugamos con República Dominicana, se ganó 5-0, pero no estuvo Víctor Estrella, se jugó en arcilla, jugamos de local, por lo tanto son situaciones totalmente diferentes. Pero bueno, estamos con ganas, este año fue bastante bueno. Pero uno nunca se conforma, por más que uno siga avanzando, cuando uno es deportista nunca se conforma, uno siempre tiene que pensar en que uno puede mejorar, el deportista siempre quiere más.